Y para hablar de este tema estamos en comunicación con Daniel Pontón Ceballos, experto en política pública y seguridad. Muy buenas tardes, Daniel. Mariela Diegues lo saluda en Buenos Aires. Hola Mariela, un saludo cordial, un saludo a la audiencia igual. Igualmente. Daniel, ¿a qué se debe este incremento de secuestros en Ecuador? Yo creo que es una mutación delincuencial que ha venido desarrollándose el año pasado. El año pasado tuvimos un año récord en el crecimiento de extorsiones, lo que se denomina vulgarmente las vacunas. Pero eran las extorsiones que se realizaban vía redes sociales, algunas también se hacían presenciales, pero hubo un incremento sustancial de acuerdo a las denuncias de la policía. Pero esto tiene que ver mucho con una práctica que busca al fin un rédito económico, y han encontrado, visto que alrededor de los secuestros extorsivos, en este caso, pueden también proliferar este tipo de actividad criminal, ¿no? Una red criminal cuantiosa, tomando siempre como ejemplo otras realidades, ¿no? Me parece que esta mutación, personalmente lo que he visto es que son de bandas, de grupos delincuenciales locales, que se ven alentonados por esta ola de impunidad que hay en el país, y que básicamente han visto en esto una oportunidad de acceder a un negocio ilícito altamente rentable. No parece ser muy especializado, dado los acontecimientos. En Quito, este último fin de semana tuvimos el secuestro de una pareja, ¿no? de personas, de abogados de clase media, que generó mucho repudio a nivel de opinión pública, pero que ya se ha visto, el día de hoy ya fue resuelto por la unidad de la policía. Y que, claro, todo parece ser que son delitos de gente que realmente está metiéndose en el tema, medio novato, ¿no? Y que ojalá se pueda contrarrestar de una manera importante, porque sí, lo que sí tiene es bastante atemorizada a la población. Daniel, pareciera que cualquier persona en Ecuador está expuesta, ¿verdad?, a ser secuestrada. Ya los delincuentes no están mirando personas acaudaladas, sino que, bueno, cualquier persona. ¿Esto es así? Sí, bueno, en Ecuador ya hemos vivido por varias décadas el famoso secuestro express, ¿no? El tema de que una persona lo secuestraba, lo dormitaban, lo utilizaba en ese momento por horas, le sacaban demasiadas sus cuentas, podían ingresar a su domicilio, le despojaban inclusive de bienes de alta cuantía, etc. Pero que este tipo de secuestro es un poco diferente, porque aquí se hay una retención de mucho tiempo de estas personas, estamos hablando casi un día en el último caso, pero que obviamente genera mucho, mucho, mucho malestar en la población. Ahora, me parecería que por el perfil de las víctimas, obviamente esto está afectando ya al grueso de la población, sobre todo a gente de clase media, que normalmente hace que la gente se sienta muy vulnerable, porque bueno, son gente por lo general que también tiene acceso a otro tipo de recursos, movilidad social, acceso a redes, expresa en la opinión pública, por lo tanto eso también genera una amplificación enorme del problema, ¿no? Ahora, la ventaja que tenemos es que la policía del Ecuador tiene la UNACE, que es la unidad de secuestros, la policía la que se encarga de dar estos temas, de investigar, tiene una unidad de inteligencia ahí, es bastante efectiva, ¿no? Y bueno, obviamente esa experiencia, esperemos que esto sirva para que mitigue este tipo de impacto, este tipo de alza delincuencial que estamos viviendo en los últimos meses y que tiene a la ciudadanía atemorizada, pero esto también se juega con la ola de crimen que estamos viviendo en la ciudad, ¿no? Que eso también, en el país, que es también muy lamentable, ¿no? Daniel, ¿a qué se refiere usted cuando habla de una mutación para explicar un poco este incremento de secuestros? ¿Una mutación en el tipo del delito? ¿Qué pasaba y qué está pasando? Bueno, esto se estudia mucho en el tema de la prevención situacional, ¿no? Que, bueno, el delito muta, se desplaza en el tiempo, en el espacio, ¿sabes? Pero también en la práctica criminal, ¿no? Los que anteriormente se dedicaban a ciertas prácticas de extorsión, ¿no?, de vacunas, actualmente han implementado este tipo de prácticas como las secuestros, ¿no?, a personas. Pongo el aditamento que ya aquí, por ejemplo, la ciudad de Quito ya está siendo afectada a este tipo de problemas, cosa que en otras ocasiones no había sido tan común. Por lo general se había focalizado más el problema en ciertas ciudades del litoral ecuatoriano. Actualmente ya tuvimos un problema, como les repito, en la última semana, fin de semana, en el caso de Quito, que ha generado mucho malestar en la población, ¿no?
¿De qué manera está reaccionando el Estado frente a esto que usted llama esta mutación del delito, este incremento de los secuestros express? A ver, el Estado tiene tipificados delitos. Me parece que tenemos una unidad de policía que es efectiva, yo tengo que decirlo así, y eso es algo que a todos digamos, nos protege de alguna otra forma de este tema. Pero obviamente me parece que el Ecuador tiene que ser una especie de protección bastante fuerte hacia cuáles son las estrategias que está adoptando el país, no solamente para mitigar este tipo de delitos, sino para generar la ola de inseguridad que estamos viviendo, que tiene que ver con todo este conflicto criminal alrededor de las bandas criminales que se ha generado. Y para eso se necesitan reformas muy, 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 muy marcadas en el ámbito legal, en el ámbito institucional, ¿no? Y también generando estrategias, distintos tipos de estrategias operativas que le permita a la policía resolver de una manera más eficiente esos temas. Yo creo que el Ecuador no puede enfrentar el problema que está viviendo con lo que teníamos anteriormente. Se necesita reformas de varias índoles y ahí no necesita trabajar de una manera conjunta entre el Estado, el gobierno, la Asamblea y todos los órganos de control que tiene el Ecuador, ¿no? Entonces ahí me parece que hay la debilidad, porque detrás de esto obviamente está la impunidad, ¿no? Lastimosamente eso es lo que está pasando en el país y eso es lo que ha desatado esta ola de crímenes y con sus correspondientes mutaciones criminales, ¿no? La extorsión, después los secuestros extorsivos, etcétera. Y mañana quién sabe qué será, ¿no? La preocupación ha aumentado también a partir de la publicación de un informe que ubica a Guayaquil como una de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. ¿Qué piensa usted respecto de esa información? Bueno, son cifras y lastimosamente así se mide la inseguridad, la tasa de homicidios. Si bien es cierto lo que he visto algunos reportajes al respecto, hay gente que dice que esa cifra no es confiable. Bueno, lo que mayor aproximación uno tiene la realidad. Y sí, Guayaquil tiene una escalada delincuencial muy, muy marcada, sobre todo en temas de crímenes, ¿no? El año pasado se cerró con cerca de 1.800 toda la provincia y Guayaquil solamente 1.500 homicidios, ¿no? Lo cual lo pone una de las ciudades más peligrosas de la región. Y este año parecería que la cosa va peor, ¿no? Porque hasta enero lo tenía reportado, había crecido un cerca de 30-40% de los homicidios en Guayaquil. Yo creo que tiene una lectura crítica frente a eso. Obviamente esto genera malestar, ¿no? Porque obviamente etiquetar a una ciudad como la más peligrosa, una de las más peligrosas de la región, va a generar muchos problemas de otra índole. Entonces tengo entendido que ahí las cámaras de turismo se han pronunciado al respecto, diciendo que es una exageración, pero yo creo que ese no es el punto. Yo creo que aquí lo que hay que trabajar es una estrategia bastante bien explicada entre lo que es la estrategia de seguridad y una estrategia comunicacional, porque lastimosamente no se ha hecho nada para revertir esta tendencia, ¿no? Y más bien en los últimos 3, 4 años, el crimen, sobre todo en ciertas ciudades del país, se ha disparado de manera pandémica, ¿no? Esto es lamentable. Y lastimosamente esto genera percepciones que son complejas, tienen efectos en la economía, en el turismo, etcétera, etcétera, pero que la única forma de enfrentarles es poder revertir esta situación y que se lo puede lograr en función de política pública, ¿no? Esas políticas públicas tienen que ser coordinadas e integradas, que es lo que nos está haciendo en estos momentos. Todos están peleando entre todos, ¿no? ¿Cómo está, me imagino, mal el humor social al respecto y sobre todo porque también estas noticias afectan al turismo, ¿no? Tan importante para Ecuador. Sí, obviamente, el turismo es una de las áreas que más se afecta con este tema, pero habría que matizar, ¿no? Por ejemplo, el año pasado hubo un evento en Esmeraldas, que es la provincia turística de turismo interno, turismo local, más importante que tiene el país. En el periodo del mes de noviembre, cuando hubo una ola de inseguridad en Esmeraldas, obviamente impactó al turismo, pero con una estrategia adecuada de comunicación y planes integrales de acción por parte del gobierno, se pudo revertir rápidamente eso, ¿no? Yo creo que la una cosa no excluye a la otra, ¿no? No se trata de que por tener una buena estrategia comunicacional, ¿no? Se tiene que, obviamente, ocultar información, decir que no pasa nada cuando realmente está pasando muchas cosas en el país. Yo creo que las cosas tienen que ir en la mano. Una buena acción de seguridad por parte del gobierno que pueda revertir esta tendencia criminal, ¿no? Puede venir acompañada con una muy buena estrategia comunicacional para que vayan de la mano. Y ahí es donde creo que está fallando el país, ¿no? A veces los actores a veces no entienden mucho la dinámica y la complejidad que tiene este problema de la inseguridad en general, ¿no? Daniel Pontón Ceballos, sociólogo y experto en seguridad, sobre lo que está pasando en Ecuador por el aumento de los secuestros express. Muchísimas gracias por este contacto con DNews.
Muchas gracias a ustedes, ¿sí?